¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Campo Palentino. Estamos en Villa Moronta. Vamos a hablar con Jesús del sector del vacuno. También, por ejemplo, de algo que preocupa y mucho, como es el precio de la leche. Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿desde cuándo tienen esta ganadería? Nos decía que es una tradición familiar, ¿verdad? Sí, empezamos con mi padre y fundamos la cooperativa en el año 1996. O sea, ya son muchos años. Antes nos decía que eran muchas menos vacas y por eso tienen nombre, pero ahora ya es imposible. Ahora es imposible tener nombre a cada una, ¿no? Porque ¿cuántas tienen? Pues ahora habrá un 120 cabezas. Estamos, Jesús, además en Villa Moronta, un pueblo con mucha tradición, ha habido siempre muchas vacas y este sector, el sector vacuno, ha tenido siempre un gran protagonismo. Sí, la verdad que sí, hemos ido, en el año 2017 éramos aquí 11 explotaciones con 2.300 cabezas de vacas frisonas, productoras de leche. Y ahora, en la actualidad, creo hemos bajado 3 explotaciones, debe haber 8 explotaciones, pero hemos aumentado el número de cabezas. Estaremos alrededor de unas 2.800 cabezas vacas reproductoras de leche. O sea, es complicado, claro, ya. Las vemos que ahora están comiendo. ¿Cómo es el día a día del ganadero? El día a día, pues madrugando bastante y casi prácticamente pues de sol a sol y algo más. Sí, sí. Es muy esclavo, siempre lo hemos comentado en este programa, hemos insistido. La vida del ganadero es muy esclava porque los animales, lógicamente, comen y tienen necesidades todos los días. Sí, 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 la verdad es que echamos de menos en vida de una fábrica cualquiera que dice, bueno, vamos a hacer una huelga. Cierran y eso, es que aquí no podemos hacer huelgas, no podemos hacer nada. Aquí hay que venir, hay que darlas de comer, hay que ordeñarlas. O sea, que esto es muy esclavo. Aquí no tenemos ni bautizos, ni comuniones, bodas, hay que estar aquí y hay que, por el bien de ellas, por el bienestar animal de ellas y por el bien nuestro, hay que cuidarlas, hay que darlas de comer, hay que ordeñarlas, o sea, hay que estar muy encima de ellas. Es muy esclavo, muy esclavo. La jornada laboral realmente nunca termina, ¿no? Porque siempre puede pasar algo, alguna se puede poner enferma. Eso es, aquí estamos continuamente las 24 horas del día. De hecho, con el robot de ordeño, pues algunas veces te llaman por la noche y tienes que venir porque hay una avería y tienes que venir a cualquier hora de la madrugada, del día, de la noche, sí. Eso, pues que nos decía que al final las nuevas tecnologías son una pequeña ayuda, ¿no? A lo mejor en comparación con hace unos años, pero los animales son los animales. Sí, sí, las tecnologías nos ayudan, sí, pero hay que estar encima de ellas también, sí, sí, pueden dar muchísimas averías, sí. Te quitan trabajo, pero en contra, pues te dan muchas averías y tienes que venir a cualquier hora de la noche, sí. Decíamos que es una labor muy esclava, es complicado, hay que estar aquí todos los días del año pendiente de los animales, las 24 horas del día. Y además también pues tienen dificultades añadidas, ¿no? Sobre todo en ciertas temporadas. Ahora estamos viendo que el precio de los cereales se está disparando. ¿Eso qué significa? Pues que la comida para ellas es mucho más cara, ¿no? Claro, habrá subido un 30% el coste del maíz, de la soja, y eso es un incremento pues a nosotros mismos, pues el coste ahora por producir un litro de leche nos cuesta 40 céntimos y la leche nos la están pagando a 33 céntimos, o sea que hay un 7 céntimos de pérdidas por litro. La gente no es consciente, ¿verdad?, cuando va a comprar la leche al supermercado, de todo lo que hay detrás, ¿verdad? No es consciente y además, no sé, la cadena, lo que imponen los precios que son las grandes superficies, tenían que empezar por poner nosotros el precio. Y a partir de ahí, pues que ganen cada quien lo que tenga que ganar. El camionero cuando viene a recoger la leche, la central, el que va a repartir las superficies a los supermercados, cada quien que gane lo que tienen que ganar, pero que empiecen, que tenemos que poner nosotros el precio. Es que no le ponemos nosotros el precio. Nosotros no vendemos, no nos ponen el precio, sino nos compran. O sea, nosotros no vendemos la leche, no la compran. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vendemos, sí, la leche, pero nos compran, o sea que ellos vienen con el contrato. Vienen con el precio marcado, si lo quieres bien y si no también, ¿verdad? Sí, efectivamente, o sea, nosotros no vendemos, sino nos compran la leche, no vendemos la leche, no la compran. Para que la gente también se haga una idea, son 7 céntimos de pérdida por cada litro de leche, pero es que son muchos litros, claro, los que se producen y mucho dinero el que se está perdiendo. Sí, sí, la verdad que se está, así no se puede aguantar, ¿eh? No sé cuánto, pero si esto no cambia, muchas granjas yo creo que vamos a tener que abandonar, ¿eh? ¿Veis que empieza a bajar esa materia prima o porque sí que se espera que el cereal, por ejemplo, siga subiendo? Sí, pero si sube el cereal, que es el maíz, es de no sé, un 40% es de lo que comen las vacas del maíz y la soja también va a seguir subiendo,
esto es imparable, eso no, algo hay que hacer, no sé si las administraciones, algo hay que hacer, porque así no se puede sostener esto no se puede mantener así. Es algo que no ocurre habitualmente, el hecho de que el que viene a comprar viene con el precio marcado, ¿no? Y es el productor al final el que se tiene que adaptar al precio que le marca ese contrato. Es algo que no pasa, no ocurre en el resto de cosas, ¿verdad? El resto de materias primas oscilan, suben y si quieres lo compras y si no, no. En este caso es al revés, si quieres lo vendes y si no, no. Eso es. Aquí es una cosa curiosa porque ha subido, o sea, han crecido el hormigón, el hierro, la madera, los metales, la electricidad, todo ha subido, todo. Y nos mandan una circular diciendo, bueno, dada la situación de se han encarecido todas las materias primas y estamos obligados a subir un 30% más el hormigón, la madera y todo. Y eso mismo me pregunto y nos preguntamos todos el por qué eso mismo no podemos hacer nosotros. Decir a la central lechera, oiga, que nosotros nos ha subido la materia prima, el maíz, el algodón, la alfalfa, la soja, etcétera, etcétera, y por qué no revisamos el contrato a la alza, es decir, vamos a revisar el contrato y decir, vamos a aumentar un 30% más, que no equivale nada al consumidor, porque el consumidor, el tetravir, le da igual pagar 80 que 90 céntimos, son 10 céntimos que a nosotros, la verdad, nos salvaría. Además, por ejemplo, no es su caso, pero seguro que muchas explotaciones tienen ese problema añadido en los últimos meses de la subida de la luz, porque claro, pues nos decías, ese robot de ordeño está enchufado todo el tiempo. En su caso no lo han notado todavía, pero imagino que en muchas explotaciones esto va a ser un coste a mayores. Sí, no cabe duda que eso va a incrementar mucho más, o sea, más pérdidas aún, se van acumulando pérdidas, una tras otra. Son todos gastos. Sí, son todos gastos, sí. Y pese a todo, usted tiene trabajando con usted a dos jóvenes que se han unido a este negocio familiar. Imagino que, bueno, pues con incertidumbre, ¿no?, del futuro del sector, pero de momento con ganas. Sí, porque, bueno, podían estar en otro sitio trabajando y esto ha sido su vocación, porque ahora las vocaciones no existen, pero en este caso sí, porque les gusta la ganadería y han dicho desde un principio que se quieren quedar aquí y estamos pues ampliando porque es su futuro y les gusta, vamos. O sea que, pero son conscientes de que les va a tocar pelear, claro. Sí, lo están viendo ahora, sí. Lo están notando ahora que es difícil llevar esto, sí. Es difícil. No sé si se ha notado también en los últimos años la producción de leche de vaca, pero tiene muchas competencias, ¿no? Le han salido competencias nuevas, todas esas que hacen llamarse leche, pues leche de coco, leche de almendra. No sé si se ha notado en el consumo o la gente sigue fiel a la leche de vaca. Yo creo que todavía de momento sigue con la leche, consumiendo leche. Y es más, yo creo que cualquier persona con 33 céntimos, no sé la grande superficie como está, pero con 33, como lo tomamos nosotros, con 33 céntimos por litro que nos pagan, se mantiene una persona. Una persona que vea un litro de leche puede estar un día sin comer nada más. O sea, bien barato es. Con 40 céntimos que vale un litro de leche, se mantiene una persona un día. Bebiendo un litro de leche ya no tiene que comer nada más. Esa es la mejor forma de lanzar un mensaje para animar al consumo de leche, pero también pidiendo a los ciudadanos pues que sean conscientes de todo el trabajo que hay detrás cada vez que vamos a por un brick de leche al supermercado y que no estamos pagando el precio real que cuesta la leche y que hay una situación muy complicada en las ganaderías de la provincia de todo Castilla y León por ese precio que se paga, que no es nada justo. Pues la verdad que sí, yo animo a todos los palentinos y sobre todo de Castilla y León pues que consuman leche de aquí de la tierra. Y además yo, no sé, deberían de, por 7 céntimos que más que pagarían ellos en las superficies a comprar un tetravir, con nosotros con 7 céntimos, la verdad es que podríamos aliviar un poco el tema y por lo menos quedar a pre. Y así que no tuvieran que cerrar, porque como vemos, y lo vamos a comprobar ahora, todavía hay jóvenes que quieren dedicarse a esto de la ganadería y hay que echarles una mano. Muchísimas gracias, Jesús. A ustedes. Pues como ya les adelantábamos, estamos con Andrés y con Ángel. Ellos son futuros ganaderos y han elegido seguir la tradición familiar. ¿Por qué exactamente? Es lo que hemos vivido desde que éramos unos críos. Hemos crecido con ello, hemos estado aquí con mi padre, con mi tío, con mi abuelo. Y hemos decidido, mi hermano y yo, seguir con el oficio, porque eso es lo que nos gusta. O sea, no hay otra manera. Hay que ser valiente, porque es verdad que nos decía su tío, bueno, pues que es algo muy esclavo también, ¿no? Sí, este trabajo es muy esclavo, la verdad, hay que echar muchas horas. No todo el mundo vale para ello, claro, hay que valer, porque cada cosa hay que tener que te llame, vamos, esto tiene que venir que te llame de dentro y bien,
activo. Y saber que tiene pues unos sacrificios, ¿no? Sí, 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 por supuesto, tiene sacrificios. Hay otra gente, puede, lo que comentaba antes mi tío, comuniones y bautizos. Bueno, pues aquí esto es más limitado. Hay que turnarse unas veces unos, unas veces otros. Y bueno, hay que llevarlo de la mejor manera posible, claro. Es fundamental que gente como ellos se anime a seguir con el con ese tipo de trabajo, porque si no, lógicamente, las explotaciones tendrían que cerrar. ¿Echáis en falta más apoyo de las administraciones para jóvenes agricultores, jóvenes ganaderos, para ayudaros, animaros bien a invertir, si queréis ampliar el negocio, o bien para mantenerlo, ¿no? Pues sí, lo echamos en falta porque se nota pues que se queda poca gente en el sector y pocos jóvenes, y tenemos que tirar los que nos quedamos, y es que es un problema también por la España vaciada, que es que aquí no se queda tanta gente en los pueblos ya como antes, y si nos tenemos que quedar mi hermano y yo, por ejemplo, solos, pues bueno, en este pueblo pues es distinto, pero bueno, en otros pueblos está la situación peor, claro. El negocio en sí lo habéis aprendido desde pequeños, habéis estado con vuestro padre y con vuestro tío, pero vosotros, por lo que hemos escuchado, queréis seguir formándoos, ¿no?, para dar el mejor servicio siempre y el mejor cuidado a los animales. Sí, sí, nosotros tenemos que estar en continua formación para ir mejorando eficacia, producciones, la forma de trabajar y todos esos aspectos que, bueno, yo lo veo bien. Una cosa que veo bien, la formación la veo muy bien. ¿Es mucho peso, mucha responsabilidad del ser el futuro de la ganadería en Palencia? Pues yo creo que sí, sí, porque es muy difícil, porque ahora vienen todos los precios muy ajustados y no puedes fallar en muchas ocasiones, porque te juegas todo, o sea, te juegas todo. ¿Gente de vuestra edad se ha quedado en Villamoronta o habéis visto cómo la gente joven se ha ido marchando? Pues poca gente se ha quedado como nosotros, la mayor parte se ha ido pues a trabajar fuera, a industria, lo que sea, pero en este sector poca gente, casi les contamos con las manos. Si se te saltan las lágrimas cuando ves chisporrotear la carne a la brasa, eres un auténtico vaquero. Si llevas una alimentación equilibrada y no titubeas al pedir un entrecot para acompañar los espárragos, eres una auténtica vaquera. Si contribuís al desarrollo sostenible del medio rural eligiendo carne de vacuno europea, sois unos auténticos vaqueros. Hazte vaquero. Y por supuesto, un auténtico vaquero también come ensalada. Enjoy, it's from Europe. Pues ya estamos en una nueva normalidad. Como podéis ver, ya hasta podemos hablar en la tele viéndonos las caras. Y esa nueva normalidad pues nos lleva a la normalidad de todos los años, que es esa contratación de seguro agrario, que recomiendo, como hicimos la semana pasada y continuaremos esta semana, que se haga pronto, porque bueno, así vais a evitar colas. Además, vais a tener un mejor descuento y un mejor precio en Asaja haciéndolo antes del día 30 de octubre. Recordaros que este seguro es el único seguro que os va a cubrir una sequía o una nonascencia en los cereales y en los herbáceos. Es decir, no esperéis hacer el seguro. ¿Por qué? Porque hacer un seguro tarde puede suponer que tengáis un siniestro cierto. Entonces, eso quiere decir que ya le estáis haciendo con un siniestro y podamos tener algún problema. Yo siempre recordamos desde aquí, desde Asaja, que estos seguros se contraten pronto. Luego se puede modificar lo que queráis, no hay ningún problema. Podemos modificar kilos en regadío, podemos modificar parcelas, darlas de alta, de baja, modificar cultivos. No hay ningún problema. El seguro le vamos a moldar siempre a cómo quede vuestra PAC o cómo quede el cultivo en el campo. Por eso no hay ningún problema. Además, es bueno que vengáis pronto porque, como sabéis, este año, al incorporar otros dos nuevos años a vuestra serie histórica, pues a muchos os ha modificado los rendimientos. ¿Para bien o para mal? Normalmente para bien, porque tenemos bastante, o sea, la media en la provincia es que los rendimientos han subido. Entonces, sí que os recomiendo que os enteréis cuanto antes y que os informéis. Hay otra cosa también importante, que es el tema de estar incluido en la base de datos de CIAS, de control integral de acceso a subvenciones. Si por lo que fuera un regadío no pagado, o sea, una cuota de riego no pagada, una multa de tráfico, cualquier cosa, eso ha pasado a Hacienda y no se ha pagado, es posible que os hayan sacado de esa base de datos de CIAS. Y eso sin querer lleva unos días darlo de alta. Necesitamos el corriente de pagos con Hacienda, el corriente de pagos con la Seguridad Social para daros de alta en esa base de datos. Entonces, es bueno que vengáis pronto porque si en caso de que pasara eso, nosotros poderlo solucionar a la mayor brevedad posible y así entrar dentro de esos plazos para obtener los mejores descuentos. Soy Domingo Barrigón, agricultor de Baños de Cerrato.
y voy a comentar un poco el trigo filó. Me ha sorprendido el techo productivo tan alto que tiene, aunque hemos llegado con ninguna variedad a más de 10.000 kilos hectárea, estamos superándoles y la sanidad foliar que tiene es muy buena. Sí, desde Agropal recomendamos sembrar cebada lavanda por su precocidad a espigado y a maduración, una de las ventajas que la ha favorecido este año, teniendo muy buenas producciones. Cuando ha llegado la época de calor ya estaba hecha y eso nos ha permitido coger excelentes producciones. Sí, desde Agropal lo que hemos visto es que es muy rústica y se adapta a todo tipo de terrenos, por lo que nuestra recomendación es que cualquier terreno, sea bueno, sea regular, se puede sembrar cebada lavanda. La subida de abono y energía deja otra vez sin colchón al sector. Una explotación de 200 hectáreas de secano gastará 8.000 euros más en abono y gasóleo que el año pasado. Ya se contaba que tras una cosecha de cereal y oleaginosas con precios al alza, el hachazo llegaría por el lado de los costes de la siguiente sementera. Pero la escalada de precios de los insumos ha superado todas las previsiones, impulsada por una economía en la que la inflación es ya más realidad que amenaza. El encarecimiento afecta a todos los costes de producción, siendo el primero en percibirse el de los abonos, al que se han sumado el resto, gasóleo, electricidad, repuestos. Así, para una explotación de secano media de unas 200 hectáreas, sembradas unas 150, respecto al año pasado estaríamos hablando de alrededor de 4.500 euros a mayores de coste en abono y otros 3.650 más en gasóleo. Es decir, para una explotación cerealista, la sementera de 2021 supondría 8.140 euros más que la de 2020. A esta factura de la maquinaria habría que sumar otras, como es la de la electricidad, notable para cualquier nave, pero especialmente para las ganaderías y para los regantes, todavía esperando a que el gobierno cumpla con su compromiso y acepte la doble tarifa de riego. Por no mencionar los precios de la tierra, tanto para compra como en renta, que son disparatados, tal como denuncia Asaja. La situación es muy complicada, puesto que todo parece indicar que esta espiral alcista en el sector energético se va a mantener durante bastantes meses. De esta forma, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo cumple así con el compromiso adquirido de pagar las ayudas a los profesionales del campo en el plazo más rápido posible. Se han comenzado a transferir los importes correspondientes al 70% de las ayudas directas por superficies solicitadas por los agricultores y ganaderos en el primer semestre de 2021. También es pretensión de la Junta de Castilla y León efectuar en ese mismo mes de octubre el anticipo de las ayudas directas ligadas a los sectores ganaderos de vacuno de leche, vacas nodrizas y las ayudas asociadas al ovino caprino por un importe estimado en torno a 70 millones de euros. La Comisión Europea ha autorizado el pago de hasta el 70% del importe total de las ayudas, justificando esta actuación por las situaciones sobrevenidas por la pandemia que ha causado un grave problema económico y financiero para el sector agrario. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural apuesta por duplicar la superficie cultivada de lenteja de tierra de campos. Más de 300 agricultores siembran las 5.000 hectáreas que ampara la indicación geográfica protegida. Actualmente la IGP, Lenteja de Tierra de Campos, ampara a más de 300 agricultores que siembran 5.000 hectáreas distribuidas en las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora. En sus 20 años de existencia, esta figura de calidad ha ido convirtiéndose en un referente de calidad y origen. El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, ha querido recordar las ventajas que una dieta rica en legumbres tiene para las personas. El consumo de lentejas es fuente de proteína de calidad, saludable y también sostenible con el medio ambiente. Son especies adaptadas a las condiciones agroclimáticas de Castilla y León, lo que garantiza una producción incluso en condiciones adversas, resistencia a enfermedades y aporta además un valor añadido desde el punto de vista ecológico. Es muy importante que los consumidores se fijen en la etiqueta que refleja su origen y calidad, como es el caso del sello de la IGP Lenteja de Tierra de Campos. Hay que apostar por lo nuestro. La Diputación, en la celebración del Día de la Provincia de Palencia, ha decidido homenajear a los profesionales del campo, agradeciendo el esfuerzo, dedicación y constancia durante la crisis sanitaria de la COVID-19, donde han sido protagonistas de numerosas muestras de solidaridad a favor de la sociedad. En estos últimos meses, agricultores y ganaderos no han dejado de trabajar un solo día para que no faltara un solo alimento que llevarse a la boca. De igual manera, han colaborado de forma activa en muchas localidades de la provincia, desinfectando las calles.
Los profesionales del campo también son protagonistas del mundo rural, donde ejercen su actividad profesional y son el pasado, presente y futuro de los pueblos. El presidente de Asaja Valencia agradeció este reconocimiento y reivindicó el papel del sector agrario como productor de alimentos de calidad y a precios asequibles para cubrir las necesidades de la sociedad. Tres comunidades de regantes palentinas firman un acuerdo con la Junta y Sellasa para modernizar los regadíos. Se invertirán 55,7 millones de euros que permitirán actuar sobre 4.681 hectáreas y beneficiarán a 1.690 agricultores. Con estas obras se reduce el coste del riego en un 35%, a la vez que se consigue un ahorro significativo en el consumo de agua del 20%. También es importante el ahorro en nitrogenados, aproximadamente del 30%. Regadío es sinónimo de futuro en el campo, donde se constata una mayor presencia de jóvenes que se incorporan al sector. En la comunidad de regantes de Las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta, se inicia la modernización de 1.700 hectáreas, con una inversión de casi 18 millones de euros, beneficiándose más de 400 agricultores. En la comunidad de regantes del Canal del Pisuerga serán 2.827 las hectáreas que se beneficiarán de casi 23 millones de euros, con los que finalizará la modernización de sus 11.500 hectáreas. La tercera comunidad beneficiada por la firma de estos convenios es la de Palenzuela y Quintana del Puente, con una inversión cercana a los 15 millones de euros para modernizar 1.200 hectáreas. Los embalses de la provincia de Palencia se encuentran al 24% de su capacidad. El año pasado, por estas mismas fechas, estaban al 42% y la media de los últimos 10 años es de casi el 30%. Es el sistema Carrión el que presenta unas cifras más preocupantes, ya que de los 165 hectómetros cúbicos de capacidad, solamente hay embalsados 28, lo que significa el 17%. El sistema Pisuerga almacena 119 hectómetros cúbicos, para una capacidad total de 322, lo que representa un porcentaje del 28%. De nuevo, los regantes deberán confiar en un invierno generoso en agua y nieve que permita llenar los pantanos para poder desarrollar una campaña de riego sin restricciones. Los cultivadores de maíz se manifiestan a las puertas del Ministerio de Agricultura. Varios centenares de cultivadores de maíz de Asaja se han manifestado frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contra el propósito del organismo de imponer severas restricciones para esta producción en el Plan Estratégico Nacional para la nueva PAC. La concentración ha reunido a varios centenares de productores, acompañados por los responsables nacional y regional de Asaja, Pedro Barato y Donación Edujo, respectivamente, así como por los presidentes provinciales. Las limitaciones que propone el Ministerio y, en especial, la imposición en la condicionalidad reforzada de la rotación de cultivos a nivel de parcela, además de prácticas marcadas en los ecoesquemas, se traducirán en una reducción brutal de la superficie sembrada de maíz, cuando no del abandono definitivo en algunas zonas de una producción en la que nuestro país es deficitario y que estaba arrojando buenos resultados tanto agronómicos como de sostenibilidad en los regadíos de Castilla y León. También preocupa a los agricultores la falta de soluciones para controlar las plagas que afectan al maíz y el alto precio de los abonos. Esta es la cocina. Este, el horno. Las especias. Este es el jefe de cocina. Y su pinche. Quedan pocas carnes que se cocinen en este restaurante de 4.000 estrellas. Pero cuando lo hacen, se disfrutan de verdad. Carne de cordero y lechal. Vuelve a disfrutar de la carne. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea y el Gobierno de España.
pues con este repaso al sector del vacuno, a los precios de la leche, desde Villamoronta nos despedimos, pero regresamos la próxima semana aquí, a Campo Palentino.